DeSantis y Scott brillan en el primer debate republicano, defienden la libertad, la economía y el legado de Trump. América, el primer debate republicano del ciclo 2023 fue una demostración de fuerza y unidad del partido que busca recuperar la Casa Blanca. 8 candidatos a presidente se enfrentaron en Milwaukee, Wisconsin y expusieron sus propuestas para derrotar a Joe Biden y su agenda socialista. El gran ausente fue el expresidente Donald Trump, quien sigue siendo el líder indiscutido del movimiento conservador. Ron DeSantis, el gobernador de Florida que ha sido el más firme opositor a las restricciones por lo acontecido en la era pasada, se mostró como el favorito de los votantes republicanos. DeSantis defendió su gestión al frente del Estado del Sol y criticó duramente a Biden por su política migratoria, su debilidad frente a China y su desastre en Afganistán. «Yo soy el único que puede enfrentar a Biden y hacerle rendir cuentas por sus fracasos», afirmó DeSantis. Tim Scott, el senador afroamericano de Carolina del Sur, fue otro de los que se destacó en el debate. Scott hizo hincapié en su historia personal de superación y en su defensa de los valores cristianos y familiares. También atacó a Biden por su agenda radical que busca imponer el control de armas y el adoctrinamiento en las escuelas. «Biden no respeta la Constitución ni la libertad de los estadounidenses», dijo Scott. Vivek Ramaswamy, el empresario de origen indio que se ha convertido en una voz crítica del capitalismo progresista, también tuvo una buena actuación. Ramaswamy denunció la complicidad de las grandes corporaciones, los medios de comunicación y las redes sociales con el Partido Demócrata y con el régimen comunista de China. «Tenemos que recuperar el poder de las manos de los oligarcas que quieren silenciar a los patriotas», expresó Ramaswamy. Mike Pence, Nikki Haley, Doug Burgum, Chris Christie y Asa Hutchinson completaron el panel de candidatos. Pence y Haley intentaron reivindicar su rol como ex vicepresidente y ex embajadora ante la ONU durante la administración Trump, pero fueron cuestionados por algunos de sus compañeros por no haber defendido al expresidente durante el juicio político y el 6 de enero. Burgum, Christie y Hutchinson se presentaron como moderados que pueden atraer a los votantes independientes y suburbanos. El debate fue organizado por Fox News y moderado por Brad Baer, Martha McCallum y Chris Wallace. Los temas abordados fueron la economía, la seguridad nacional, la inmigración, la salud, la educación, el medio ambiente y el papel de Trump en el partido. Los candidatos coincidieron en defender el legado del expresidente y en criticar a Biden por su gestión catastrófica. «El RNC está orgulloso de nuestros candidatos y de la visión conservadora que ofrecen para vencer a Biden en 2023», declaró Rana McDaniel, presidente del RNC, al finalizar el evento. Según las encuestas, Trump sigue siendo el favorito seguido de DeSantis para obtener la nominación republicana. De tercero tenemos amigos a Scott, Haley, Pence y Ramaswamy. Recordemos que el próximo debate será el 15 de septiembre en Orlando, Florida. Y ya para terminar, mis amigos, regálenme un me gusta y si tienes tiempo un comentario, sería de mucha ayuda y motivación para nosotros. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que viva Trump Presidente 2024.